Muy buenas noches y bienvenidos a Panorama. Es para nosotros un placer acompañarlos un domingo más. Evidentemente, el día de hoy tendremos todos los detalles y la última información sobre la crisis migratoria y la situación en la frontera entre Perú y Chile. Pero también tenemos un programa cargado de investigaciones exclusivas. Un ministro, un flamante ministro, que tendrá que dar muchas explicaciones. Más gastos millonarios en el Congreso de la República. Allegados a la presidenta Dina Boluarte que se pasean en instituciones del Estado, como Pedro por su casa. Y también la última encuesta de CPI sobre la aprobación del gobierno, el Congreso y otras preguntas más. Con eso y más, regresamos tras la pausa aquí en Panorama.
nuevamente a Panorama. El asesinato de un joven odontólogo por no pagar un rescate ha provocado conmoción, indignación e impotencia. La delincuencia avanza sin tregua entre secuestros y extorsiones y no se salva nadie, ni siquiera alguien tan conocido y mediático como el doctor César Olaya. Tenemos la historia con todos los detalles a cargo de Luis Vargas. Veme buscando mis reales, veme buscando los reales. Háblame claro y negocia, ya yo te pedí, ahora tú dime cuánto me puedes conseguir. Extorsión, secuestro y muerte. Plata a cambio de la vida. Esta imagen macabra, pocas veces vista en nuestro país, ha conmocionado a la capital. Haga lo que ellos están diciendo, por favor, papá. No hagas una estupidez, no llames a la policía. No metas a nada de estos gobiernos, nada, por favor, haz lo que ellos digan. Maniatado, masacrado y rogando por su vida, un joven cirujano dentista fue asesinado por no cumplir con el dinero que sus captores exigían. Mientras que, en otro lugar de la ciudad, otro secuestrado era mostrado como prueba de vida, casi con el mismo salvajismo en video. Hola, estoy bien. Por favor, paguen para poder salir de acá. Ahora, los extorsionadores no temen qué persona seas. Las amenazas de muerte y mensajes con armas, granadas y balas han inundado los teléfonos del creador del reto de la balanza, el doctor César Olaya. Voy a dar luz verde a la gente con para que calle a toda tu familia uno por uno con hasta gente de llorar lágrimas de sangre. Acá tú vas a pagar porque vas a pagar. El doctor teme por su vida y la de su familia. Teme que sea el próximo secuestrado. A fines de enero, la vida del doctor de las dietas cambió repentinamente. Libertad es una palabra que añora desde hace 3 meses. Mensajes extorsivos empezaron a llegar. ¿A usted lo han bombardeado de amenazas? Muchas amenazas, no solamente en texto, sino en audio, y ya de lo que eran muy amables escribiendo, me trataban de usted. Pero después ha ido pasando subiendo de intensidad y agresividad. Primero fueron audios cuyo contenido escarapela la piel a cualquiera. Con la falsa fachada de la protección, le pedían 80,000 soles, si no, todo su entorno la pagaría. Ya, mira, la me vas a pagar los 80 palos porque... Oye, hablo poco claro con ese proceder, no me acompañe. Esta pala que ves. Al no pagar, esta banda criminal dio luz verde al ataque. Viernes 14 de abril, 9:39 de la noche. La pasividad de los cruces de Manuel Guirior con la Marina se rompe con el estruendo de los disparos. Doctor Olaya, ¿usted teme que lo maten? Sí, por supuesto. Temo que atenten contra mi vida, ¿no? Y de mi familia. Observe cómo el vehículo de los delincuentes se posiciona frente al local Adelgace Perú. Bajan la ventana y empiezan el festín. Este es uno de los impactos, estamos en el tercer piso. Este es uno de los impactos que de abajo hacia arriba y cayó acá, en el techo. Ahí. Los daños materiales están a simple vista. Un mensaje de amedrantamiento que no cala en el doctor César Olaya, pues asegura que su fe en la palabra lo mantiene en pie. ¿Qué tal, doctor César Olaya? ¿Qué tal, doctor? Escúchame, te está hablando la batería criminal de acá de Gringo Robert y tío Calín. Escúchame con era, vea, hace unos días se te metió un atentado, perro. Grábate bien, todo esto tenemos para ti.
mira, de con esto te voy a tapar la cabeza, te voy a volar los sesos y con este largo voy a arrasar toda tu familia. Desde el día del ataque, la banda no ha dejado de enviar mensajes amenazadores, una pesadilla de la que no sabe cuándo despertará. Entréganos el dinero que te estamos solicitando, que 80 mil, loco, por la vida de tu familia. Si no puedes atentados que has recibido, vas a recibir el segundo atentado. Ningún peruano puede aguantar tal presión del AMPA extorsionador y secuestrador. Voy a tener esta granada en tu casa. La SEGA denunciaba, SEGA sacó por la prensa. No me van a canear, grábate bien, ni la de Noven, ni la de Vinci. Lo único perjudicado va a ser tu familia. Olaya pide ayuda a gritos para no terminar como otro peruano, Cristian Quispe Culqui. El 18 de abril, tras terminar su jornada de trabajo, fue secuestrado. Nadie sabía su paradero hasta que llegó la tenebrosa llamada. Señora, yo soy quien tiene a su hijo. Lo único que le pido es que colaboren por las buenas para que su hijo no sufra las consecuencias. Ya sabemos que su esposo es policía retirado. Eso no le servirá de nada. Los delincuentes secuestradores pedían 600 mil dólares sin chance a negociar. Desde ese momento, la comunicación con los familiares era a través de mensajes de texto. Si llegan a llamar a la policía o algo por el estilo, su hijo se muere inmediatamente. Lo mejor sería que nos entendamos bien, porque si no, su hijo va a morir si llega a cometer un error. Según la policía, este muchacho sufrió todo tipo de torturas mientras estuvo secuestrado. La familia no hizo ningún pago porque no había forma de hacerlo. Los secuestradores respondieron con el video más desgarrador de los últimos años. Haga lo que ellos están diciendo, por favor, papá. No hagas una estupidez, no llames a la policía. No metas a nada de estos gobiernos, nada, por favor, haz lo que ellos digan. Los padres del joven odontólogo suplicaron por su vida, pidieron alternativas de negociación, pero nada valió. ¿Qué tiempo me estás hablando? Recuerda que el tiempo es oro y el tiempo lo decidimos nosotros. Así que comienza a recoger el dinero que yo ya estaré comunicando. A continuación, un video escalofriante. Sin importarle las súplicas de la familia, el llanto del retenido, la banda criminal de secuestradores llegaron hasta un descampado en Lurín el miércoles 26 de abril y lo asesinaron. Después de ser secuestrado, torturado y grabado en video suplicando por su vida, los secuestradores dejaron el cuerpo de Cristian Gerardo Quispe Culqui aquí, kilómetro 31 de la Panamericana Sur. ¿Quiénes están atrás de este macabro hecho? La policía ya tiene avanzado el caso. Sin embargo, todo apunta a una mujer, quien sería el hilo de la madeja para llegar con los responsables. Otros tuvieron mejor suerte, pero vivieron tal cual pesadilla. El hombre que usted ve en pantalla está vivo de milagro. Fue secuestrado en su propio local, un conocido nightclub ubicado en Jicamarca, San Juan del Lurigancho. Hola, estoy bien. Por favor, paguen para poder salir de acá. Preste atención. Los secuestradores sabían milimétricamente todos los movimientos de la víctima. La cámara registra que fue una manada que acorraló al empresario. Lo encañonaron y lo metieron a un vehículo blanco. Desde ese momento empezaron las negociaciones con los raptores. Ahora sí estamos calmados. Dime tú nomás, viejito, ¿cómo vas a hacer? ¿Tú estás pidiendo que yo soy presidente? Bien bonito, hablemos como gente. Hablemos como gente. No te estoy pidiendo como presidente, pero me tratas mal, te trato mal. Me tratas bien, te trato bien. Ya. Igual con la persona, ¿sí me entiendes? Ya, si estamos hablando así, bacán,
Chévere. Viejo, hablemos como gente. Exacto, pero ahorita me llegas hablando feo y entonces ¿cómo quieres que yo te hable? Tú me dirás. Tienes a mi gente atrapada, qué guay. Probablemente me voy a poner saltón, hermano. Los secuestradores pedían sintonía. ¿Qué pasó, mi hermano? Todo tiene una solución y todo es acá hablando. Ya, viejo, escúchame. Escúchame. Si tú te pones en una sintonía con nosotros. La angustia se apoderó de la familia. Los secuestradores lanzaron un precio por su libertad. Escúchelo bien. 500 mil soles. Estoy buscando mis reales, estoy buscando los reales. Háblame claro y negocia. Ya yo te pedí, ahora tú dime cuánto me puedes conseguir. Los secuestradores quieren dominar la escena. Se les promete conseguir el dinero y eso les baja las tensiones. Ya, viejo, déjame hasta mañana. Yo mañana, comunícate conmigo a las 11 de la mañana, ¿no? 11 de la mañana porque necesito tiempo, me estás pidiendo plata. Solo te digo, bueno, a mi cholo, a escúchame, escúchame. Dime, a mi cholo no lo toques. A mi cholo no lo toques. Tranquilo, escúchame, a las 11 de la mañana te llamo a otro número, espera mi llamada. Ya, bacán, tío, bacán. 11 de la mañana, tocas a mi cholo viejo, estamos hablando otras cosas. Tres casos que muestran que la extorsión, secuestro y muerte se ha desbordado en la capital. Una víctima que pagó, una víctima que murió y un conocido empresario que ha perdido la libertad a causa de amenazas. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Esa es la pregunta. Y a propósito de delincuencia y de delincuentes, hace algunos años Renzo Brizolesi, conocido como Rencito, ocupó las páginas policiales de la ciudad. Junto a Caracol, la policía lo consideró un criminal de alta peligrosidad. Él cayó, Rencito cayó, se encuentra en Chayapalca, pero su caída también involucró a su pareja, Caterín Ubaldo Espinosa, por lavado de activos. El portal de recompensas del Ministerio del Interior en este momento ofrece 20 mil soles por información que lleve a su captura. Panorama la ha encontrado en Miami, gozando y gastando. La nota es de José Luis Leiva y Richard Mandujano. Necesito. Esta es la buena vida en Miami. Esta mujer se llama Cynthia Catherine Ubaldo Espinosa. En las redes sociales se presenta simplemente como Catherine UE de Ubaldo Espinosa y vive la gran vida. Disfrutando conciertos. En fiestas. Y en las playas de Miami. Nada tendrían de malo sus juergas si no fuera porque Cynthia Catherine Ubaldo Espinosa aparece en el programa de recompensas del Estado peruano. Sí, Catherine UE es una requisitoriada por lavado de activos, activos con los que se daría la gran vida en Miami. Porque por lo que no sirve, las bichotas no lloran, mami. Y si lo tuyo es hablar mierda. Este es el último video subido de la semana pasada por Cynthia Catherine Ubaldo. El Estado peruano ofrece 20 mil soles por su captura. Por lavar dinero de la organización del conocidísimo Renzo Espinosa Brizolesi,
alias Rencito. Ángelo Renzo Espinosa Brizolesi. Cynthia Katherine Ubaldo Espinosa es la conocida pareja de alias Rencito, procesada por lavar activos provenientes de los delitos de su pareja. Katherine UE no tuvo mejor idea que irse a Miami y gozar la vida sin que la persigan, sacándole la lengua a la justicia peruana. Hoy está con orden de captura, está en el programa de recompensa. Porque por lo que no sirve, las bichotas no lloran, mami. Todos los detalles ahora en Panorama. ¿Quién es Cynthia Katherine Ubaldo Espinosa? Cynthia Katherine es la pareja sentimental de Renzo, de Ángelo Renzo Espinosa Brizolesi. Convivían en un mismo domicilio en el Callao. ¿Su nombre, por favor? Ángelo Renzo Espinosa Brizolesi. Renzo Espinosa Brizolesi era hasta el 2016 uno de los criminales más peligrosos y buscados del Perú. Su nombre se hizo famoso en las páginas policiales por ser uno de los patrones de la salida de la droga preñada por el puerto del Callao. Relacionado a Oropesa y Caracol, la policía lo capturó en un departamento de San Borja el 9 de enero del 2016 en un espectacular operativo. Su captura demostró la gran vida que se daba Rencito. Sus lujos incluían una enorme camioneta blindada que fue intervenida. Tragos caros y hasta una colección de zapatos Louis Vuitton. Al momento de caer, mandó besos desafiantes a todas las cámaras y al Perú. Despacio, despacio. Su padre, también detenido, agarró a cabezazos a los que tenía cerca. A sus 26 años, Rencito tenía desbalance por todos lados, por lo que la policía, contra el lavado de activos, incautó sus bienes y tiendas de él y de su pareja, la joven Cynthia Katherine Ubaldo Espinosa. Y lo más saltante en esa oportunidad fue que al hacer el registro personal a su pareja, Cynthia, le encuentran 50,000 soles. Cynthia Katherine Ubaldo Espinosa. Sí, efectivamente, es Cynthia Katherine Ubaldo Espinosa. La encuentran en posesión de 50,000 soles en efectivo. No supieron demostrar la proveniencia del dinero. Cynthia Katherine Ubaldo Espinosa, su madre y su suegra fueron incluidas en el caso de lavado de activos, producto de los delitos de Rencito, y se ordenó detención preliminar. La madre de Katherine y suegra de Rencito, Normina Eduviges Espinosa Blanco, fue detenida en agosto del 2017. ¿Cómo se llama usted, señora? Normina Eduviges Espinosa Blanco. ¿Qué pasó con Cynthia Katherine Ubaldo Espinosa? Todo indica que lo pasó de lo mejor. Según su registro migratorio, Katherine Ubaldo viajaba seguido hasta el 2015. La fiscalía la investigó en esos años.
por tener un desbalance de 170 mil soles. Con su caso penal de lavado abierto, no pudo viajar 5 años. Sin embargo, en el 2020, todo cambió y empezó los frenéticos viajes a Colombia, a Panamá y México. Mientras su pareja y padre de su hijo estaban en el penal de Chayapalca, Catherine se esforzaba en mostrar una gran vida. En febrero del año pasado, le importó poco el proceso que tenía por lavado de activos y se fue con destino a Panamá para nunca más volver. Hoy está con orden de captura, está en el programa de recompensa. Desde ahí, ha mostrado sin rubor su vida de placer en Miami. Necesito. Necesito. Tú sabes que yo te necesito. La risa como disimula. Porque la vida no va. Catherine no deja de asistir a conciertos como el del conocido Chencho Corleone, mientras su proceso por lavado de activos avanza. Sin embargo, su favorita es La Bichota. El programa de recompensas pone su foto actualizada. Cintia Catherine Ubaldo ha cambiado de aspecto desde que se le veía con Rencito. A pesar de estar procesada con prisión preventiva y fugada en Estados Unidos, cumplió con celebrar el cumpleaños de su hijo en Disney con Orejas de Mickey. Toda su vida y diversión en Miami lo sube a las redes a pesar de estar no habida para la justicia, como si mostrara en qué gasta el dinero que la Fiscalía del Callao y el Poder Judicial investigan. El bebito mío dice que quiere salir de rosa. Yo me pongo la máscara si nadie me conoce. Mai 12 en el cuello frozen. Cuando me volteé a verdadera allí, que tú vas a juzgarte, yo te lo advertí. Las otras son o no, a mí me dice que sí. El último video de Catherine fue publicado hace una semana. Aparece en un yate con jacuzzi en Miami, cantando la canción Payaso de Arcángel. Ahí está, para la justicia peruana, vestida de gris y cogiéndose el cabello y con una esmeralda en el pecho. Los 20 mil que piden por ella parece gastárselos todos los días. Muy bien, José Luis se comunicó con la señorita en cuestión, con Catherine Ubaldo. Ella dijo que estaba investigada, que ella no sentenciada y que por lo tanto, como estaba investigada, ella podía seguir disfrutando de este dinero. Pero a ver, ella está prófuga de la justicia, está en el programa de recompensas de la policía, se pide 20 mil soles o se paga 20 mil soles a quien pueda dar información. Ahí está, hace una semana ha publicado imágenes en sus redes sociales. Nos ocupamos ahora sin duda del tema que ha ocupado la agenda noticiosa de la semana, la crisis migratoria humanitaria que se ha producido y desatado en la frontera con Chile y que ha generado al mismo tiempo mucho debate. 7 millones de venezolanos abandonaron su país en busca de un mejor futuro. Se estima que alrededor de 1 millón, poco más, están en el Perú.
El problema ha escalado desde que Chile decidió endurecer su legislación luego de la muerte de un carabinero. A esta hora, mientras ustedes están viendo Panorama, hay cientos de personas, hombres, mujeres, niños, que se listan a pasar una noche más en el desierto. Vicky Zamora con el reportaje y las imágenes de Andrés Vilca. Lo que puedo decir en este momento, a estas horas del día, nuestras fronteras están debidamente resguardadas. A lo largo de la frontera con Chile, las tropas han sido desplegadas. ¡De frente! ¡Marche! El Perú no está dispuesto a que se sigan burlando nuestros controles migratorios. ¡No pasa ni un carro hasta que no venga la migración a solucionar! En la línea de la Concordia se aglomeran decenas de migrantes que huyen por segunda vez. Ya no de Venezuela, sino de Chile. Juan Martínez, Carliana Bravo. Ya me mataron. Ahí hay una familia que se fueron, que eran cuatro. Eduardo Flores. Diego Rivera. Diego Rivera. Anthony Álvarez. Anthony Álvarez. Ya, son todos. Esperamos un momento, por favor. Años atrás escaparon del hambre, la escasez y la miseria de Chávez y Maduro. Hoy huyen de la dureza de las leyes impuestas en Chile, donde se ha habilitado a los fiscales a pedir prisión preventiva para todos los extranjeros que no tengan DNI, que estén vinculados a un delito. Pero no solo venezolanos emigran, vietnamitas, haitianos y colombianos también. Yo soy colombiana, tengo mi familia en mi país. Yo aquí no tengo nada que hacer. ¿Por qué no nos dejan pasar? No estamos pidiendo regalado nada, ni siquiera comida estamos pidiendo que nos abran paz y nos dejen ir. Es lo único. Hay niños con mucha discapacidad. Hay madres maternas que no llevan ni siquiera de haber parido 40 días. Póngase la mano en el corazón, así como ustedes tienen familia, nosotros también. A ustedes los están esperando, a nosotros también. Ustedes tienen sueños, nosotros también tenemos sueños. Su éxodo ha causado no solo tensiones bilaterales entre Perú y Chile, sino que ha causado también que la crisis migratoria venezolana, la más grave de Latinoamérica, sea puesta nuevamente en debate. Porque este es un problema que abarca a muchos países y es un problema que viene de mucho tiempo atrás. Lo que ha hecho Perú, conforme a sus obligaciones constitucionales, es declarar el estado de emergencia en nuestra frontera. En la zona de tensión, todos aseguran que su ruta es inversa, que retornan sobre sus pasos. Camino a Venezuela. Si no podemos ir para allá, tampoco podemos pasar para allá. Entonces, ahí estaban los. Vamos a tener que agarrar entre todos y tumbar toda la barrera. Mira. Así nos maten a todos. El éxodo incluye niños, embarazadas, adultos y ancianos, entre los que se mezclan también aquellos que huyen de la legalidad. Acabo de...
Aquí, algunos cargan sobre sus hombros el peso de los delitos cometidos y otros cargan el peso de la desesperación y de la indiferencia. No deberían de generalizar. Yo creo que delincuentes hay de todas las nacionalidades. Y sí se sintió un poco feo a que nos juzgaran a todos. Le queda en la conciencia de cada persona que uno no es así. Un carabinero fue herido a bala. La muerte de 3 policías en Chile, asesinados a balazos por extranjeros en menos de 23 días, desencadenó una serie de medidas gubernamentales que buscan ponerle freno a la delincuencia. Información de último minuto de carácter urgente y gravísima. La historia se repite. Nos movemos hasta Avenida Mata, donde un carabinero fue baleado en la cabeza por sujetos quienes le habrían disparado desde el automóvil. Ellos son extranjeros indocumentados. Forman parte de los más de 7 millones de venezolanos que abandonaron su país en los últimos años. Una ola migratoria que se inició con la llegada de Hugo Chávez al poder. O sea, queremos irnos, no nos queremos quedar ni en Perú, ni en Chile, ni en Ecuador. Queremos irnos por el país de nosotros. Que nos ayude a pasar. Solamente queremos llegar al terminal y irnos. No, me voy para Venezuela, me vuelvo a mi país. Venezuela pasó de tener la economía más robusta de Latinoamérica a ser el país de la hiperinflación, de la escasez de alimentos, de la escasez de medicinas. Ingresaron a un túnel del que aún no encuentran salida. La crisis política, social y económica se fue agravando, más aún con la llegada de Nicolás Maduro como gobernante. Y yo le tiendo mi mano a esa juventud del plan Vuelta a la Patria y le entrego ese plan a ustedes, jóvenes, para que favorezcamos que ellos vengan a trabajar, a estudiar y a vivir en su tierra dignamente. Esclavos de nadie en el mundo seremos los venezolanos. 17 países de Latinoamérica sufrieron el impacto de la ola migratoria venezolana, según la ONU. 2,5 millones de venezolanos decidieron asentarse en Colombia, 1,5 millones en Perú, 500,000 en Ecuador, 500,000 en Brasil y 500,000 en Chile. ¿De qué manera pretenden cruzar la frontera? Vamos primero a preguntar y eso, como que cómo pasamos. Ajá. ¿Están en regla con sus documentos? Sí, ella sí, pero nosotros no. Nosotros estamos ilegales. ¿Ustedes no, son de qué nacionalidad? Venezolano. ¿Cuánto tiempo llevaban en Chile? 4 años. ¿Y por qué deciden volver a Venezuela? Porque está la cosa dura aquí ya con nosotros los venezolanos, entonces necesitamos ir allá. Y preferimos estar en Venezuela que estar aquí pasando trabajo y eso. Todo ha cambiado. Algunos proyectos migratorios han sido aniquilados, asesinados por la delincuencia que migró junto a ellos. 4 días recibiendo maltrato de los policías peruanos. 4 días que no vemos ningún ente gubernamental para decirnos lo vamos a dejar pasar, pero no los queremos acá. La presidenta de Perú todos los días saca un comunicado que la delincuencia en Perú es solamente por venezolanos, cuando es mentira. Mientras que nosotros estamos pasando hambre, trabajo, sueño. Aquí en esta tierra, en la tierra de nadie prácticamente. Porque Chile dice que es de ellos y Perú dice que es de ellos, pero no pasamos para ningún lado. Yo quiero irme para mi casa. Yo solamente necesito pasar por ese país para llegar a mi casa. Porque yo con Perú no quiero nada. De hecho, me voy a volver xenofóbico. Y eso que salga en redes sociales. Me voy a volver xenofóbico y no quiero peruanos en mi país. Porque los peruanos lo único que han hecho es maltratarnos a todos por simple un venezolano que haya cometido un delito. Todos somos culpables. Todos nos maltratan, nos humillan, nos ofenden. La travesía de estos hombres, mujeres, niños y ancianos que luchan contra la policía de Chile y también con la policía de Perú está compuesta por más de 2.000 kilómetros de trayecto. Llevan días bloqueando carreteras, enfrentándose a la policía,
quebrando leyes en medio de la desesperación. ¿Por qué devolver a mi país, me esposan? ¿Por qué decidiste subirte al camión? ¿Qué pasó? Porque estamos desesperados ya y no hay agua, no hay comida, no nos dan alimento y no nos dejan pasar para ninguno de los dos lados. ¿Desde cuándo estás aquí? Estamos acá hace 4 días. Gran desesperación. Decide venir por aquí porque ya no les atienden. De igual manera, no ahí tenemos 2 días ahí. Pues no ha comido bien, no ha tomado agua. ¿Por qué decide pasar por aquí? No nos dan paso. No hay solución, no llega migración, nada. Nos tienen ahí. Esto es parte de una crisis internacional y una crisis política que enfrenta nuevamente al Perú con Chile. Se ha aprobado un decreto supremo que declara el estado de emergencia en las zonas de frontera de los departamentos de Tumbes, Piura, Cajamarca, Amazonas, Loreto, Madre de Dios y Tacna. La Policía Nacional mantendrá el control del orden interno con el apoyo de las Fuerzas Armadas. De allí este decreto de urgencia. Hasta la zona han llegado los ministros del Interior y de Defensa. Las indicaciones son claras. No ingresan a nuestro territorio aquellas personas que no tengan documentación. La policía es la única autorizada a llegar hasta el límite de la frontera con Chile, mientras que el ejército se mantiene metros atrás. No hay opción a que Chile alegue invasión de militares peruanos en su país. Tampoco hay opción a que los migrantes crucen nuestra frontera por este árido terreno. Desierto que por las mañanas quema como las brasas y que por las noches congela como glaciar. Me gusta, no tiene familia. Una niña que no tiene. ¡Vámonos! ¿Qué puede firmar? Una niña que no tiene 3 meses todavía. Mira cómo es que está. ¡Nosotros queremos ir! ¿Bien? No tiene 3 meses todavía. Mira cómo es que está. No tiene 3 meses todavía. Una niña. El gobierno ha endurecido sus leyes y es por ese motivo que podemos notar tanta migración. Y es que en realidad eso está bien. Está bien que cada día que el extranjero haga algo que no debe se pongan más fuertes. Pero también deben de tomar en cuenta que no todos somos malos, no. Aquí también habemos padres de familia que queremos solamente un bienestar. Separar la paja del trigo se convierte en una de las tareas más desafiantes, no solo para el Perú, sino también para los gobiernos de América Latina. Así es, vamos ahora con las revelaciones e investigaciones de Panorama. La mesa directiva del Congreso aprobó otorgar un bono a sus empleados por el Día del Trabajador. A ojo de buen cubero hemos calculado unos 35 millones de soles. Pero este no es el único gasto millonario autorizado recientemente. Nosotros hemos descubierto que también se decidió destinar 13 millones de soles a la remodelación e inauguración del Museo del Congreso y la Inquisición. Un proyecto, por decirlo menos, poco oportuno, pues paralelamente se discutía todavía el adelanto de elecciones como salida a las protestas y la aguda crisis política que el país vivía luego del golpe de Pedro Castillo. Esta es una investigación de Alonso Dávila. La última inversión millonaria del Congreso sale a la luz. Es un proyecto que realmente tiene un costo muy bajo frente a la magnitud del trabajo. ¿Cuánto es este costo? 13 millones de soles. 13 millones de soles. No 1, 5, 10. El último gasto aprobado por este Congreso es y será el más alto de todo el año. 13 millones. Panorama ingresa en exclusiva a este proyecto millonario del Congreso, el Museo del Congreso y la Inquisición. La unidad
de este Parlamento. La actual mesa directiva del Congreso no solo inmortalizó a sus integrantes en una placa por el Bicentenario, ahora también quieren hacerlo en la placa del Museo del Congreso y de la Inquisición. Esta mesa entiende que esto es un producto histórico, es un producto que hay que devolverle a la ciudadanía. Viene desde la época de la señora Salgado, vienen todas las mesas que tienen conocimiento y la mesa actual toma la decisión de ponerlo en valor. La decisión de gastar en viajes, alfombras, almuerzos, construcción de tópico y ahora restauración de su museo demuestra una sola cosa. Este Congreso gasta millones para quedarse. La autoridad que necesita poner una piedrita y una plaquita para decir que hizo algo. Eso se ve en todos los niveles de gobierno a nivel nacional. Acá usted decide todos los detalles de los 13 millones. Ahora en Panorama. Vamos a ingresar en este momento al Museo del Congreso y de la Inquisición. Por favor. Este es el Museo del Congreso y de la Inquisición, ubicado en el Jirón Junín frente al Palacio Legislativo. Tiene 1.733 metros cuadrados y cuenta con salones y catacumbas. Este museo tiene en total 16 espacios, solamente vamos a visitar dos porque el resto está en ejecución de obra. No vamos a poder entrar, pero debajo de acá están las famosas catacumbas donde estaban los espacios, las carceletas, donde se depositaban a las personas que no querían o que se negaban a aceptar la religión católica. Quien dijo que no tenían iniciativa de gasto. En este espacio histórico, el actual Congreso ha encontrado el lugar perfecto para inmortalizar su nombre a costa de todo. En octubre del 2022, en medio de una disputa entre el gobierno y el parlamento, la mesa directiva aprobó un gasto millonario que ninguno de los congresos anteriores, con iguales problemas de legitimidad, decidió hacer. Pasaron solo dos meses y el 29 de diciembre, en plena crisis de fallecidos por la convulsión social, el Congreso firmó contrato con la empresa Capagnan S.A. para restaurar su museo. La empresa que está encargada sale después de un proceso de selección y es la empresa Capagnac. La empresa Capagnac es una empresa que tiene un expertise en todo lo que es trabajos de restauración, remodelación, puesta en valor de este tipo de inmuebles, ¿no? El costo total de este proyecto, 13.822.000 soles. De acuerdo al sistema de gastos, el Congreso desembolsará hasta diciembre de este año 10.918.000 soles. Los 3 millones restantes serán entregados el próximo año. Este Congreso espera inaugurarlo en agosto del 2024. Motivo más para quedarse. Se ha mensualizado hasta el mes de diciembre. La diferencia viene de enero hasta julio del próximo año. O sea, este año se ha previsto gastar 10 millones. Ya estamos en el tercer, acaban de presentar el tercer documento para hacer el pago, ¿no? Son pagos mensuales. Con la decisión de la mesa y firma del contrato, la restauración de su museo inició en febrero de este año, cuando debatían para la tribuna si se iban o si se quedaban. Ya sabemos que el debate era una pantomima. Al final se quedan y la inauguración de este primer espacio llamado el Salón del Senado será entregado en julio de este año con la foto de todos. El fomento del arte y la cultura es importante. Ahora, ¿es el Congreso el encargado de eso? Es el momento, repito, para decir que tenemos que hacer esta obra de una forma prioritaria. Hasta la fecha cuenta con un poco más del 3% de avance. Motivo más para esperar el 100% de la obra. Es el momento, repito, para decir
que tenemos que hacer esta obra de una forma prioritaria. Esta fue la mayor y más grande, pero no la única inversión millonaria que tiene prevista el Congreso de la República. Hay momentos prudentes para hacer las cosas y hay prioridades. El asunto es la conciencia que tienen las autoridades para hacer eso en ese momento en donde habían millones de personas convulsionadas por una crisis. Cerrar marzo, el gobierno de Dina Boluarte autorizó un crédito suplementario por 48 millones de soles para nuestro flamante parlamento. Con parte de este dinero se pretende financiar el proyecto Construcción del Edificio Legislativo, situado entre la Avenida Bancay y el Jirón Junín. Este es un proyecto ubicado justo al lado del Museo del Congreso y de la Inquisición. Cuenta con 565 metros cuadrados y será exclusivo para oficinas. Nosotros vamos a preparar entre 12 y 15 oficinas. El empleo que le den ya no depende de nosotros. El Congreso en esta otra nueva edificación tiene previsto un costo de más de 9 millones de soles. Quieren ampliar la casa y ya se encuentran trabajando en ello. ¿Cuál es el monto destinado para este edificio? Son más o menos 9 millones de soles, pero está todavía en la parte del expediente técnico. Estamos contratando el expediente técnico, todavía no está definido. Nosotros hemos previsto, hemos provisionado 9 millones. Nosotros hemos previsto, hemos provisionado 9 millones. Mientras elaboran aquel expediente, este espacio sirve de apoyo para la restauración del museo que este Congreso de 6% de aprobación nos quiere dejar. Este espacio tiene 565 metros cuadrados. Acá pensamos hacer una edificación nueva. Un sótano, un semisótano y tres pisos hacia arriba. En total 5 pisos. No podemos superar la altura del museo. Eso manda la norma. Nosotros habíamos previsto inicialmente entregarlo en diciembre. No se va a poder entregar en diciembre porque recién estamos en la parte del expediente técnico. Estos son los proyectos millonarios que el Congreso viene trabajando. Millones de soles en obras que este Congreso decidió gastar y quiere inaugurar. Millones de soles para dejar sus nombres, criticados en su mayoría, sellados en la historia. Creo que el Congreso tiene instalaciones muy grandes y muy suficientes para hacer la labor que tiene que hacer. Lo que no estamos tomando conciencia es que es dinero de todos los peruanos. En lo particular no estamos en desacuerdo en que se invierta en cultura, por supuesto, en arte, en historia, en recuperación de monumentos históricos, pero ¿acaso hay que criticar la oportunidad y la prioridad que se le da a ciertas inversiones, por llamarlo de alguna manera, cuando había una crisis política muy, muy aguda en nuestro país y todavía especialmente se discutía si este Congreso se quedaría o no por el proyecto de adelanto de elecciones? Ahí lo dejamos, son los congresistas los responsables de sus actos. Vamos a otros actores políticos, Pedro Castillo y su ministro Juan Silva, prófugo desde hace 327 días, reaparecieron esta semana. Silva se dio el lujo de dar un discurso en TikTok y por su parte Castillo insistió en que él sigue siendo presidente. Y es más, pidió concurrir de manera presencial ante la Comisión de Fiscalización del Congreso que lo investiga, es decir, dejar salir del penal de Barbadillo. Una trama de telenovela en la nota de Marco Vázquez. El absurdo retorno de los amigos. Juraré presencialmente, señor presidente. Mi designación como ministro no obedece a ningún favor político. Juraré presencialmente, señor presidente. Repito, no obedece a ningún favor político. Pedro y Juan, Juan y Pedro, uno preso, el otro prófugo, ambos, según la fiscalía, cómplices. Quiero aclarar de que
Por principio personal y profesional, mi persona jamás ha participado en ninguna licitación pública del MTC ni de otra institución estatal. Juan Silva tiene 327 días de no habido y fuera del alcance de la ley, pero se acaba de estrenar como el prófugo TikTok. Caso Puente Tarata 3, primera parte. Echa un vistazo al video de Francisco Silva, TikTok. Juan Silva reapareció más canoso y con camisa blanca en algún lugar de la impunidad para dar su mensaje a la nación. En esta oportunidad quiero dejar claro algunos aspectos importantes respecto a la licitación del Puente Tarata 3. Dice que entre él y su amigo y jefe Pedro solo hubo relación laboral. Según la tesis fiscal, a mi persona atribuyen dos delitos: el delito de organización criminal y el delito de colusión. ¿Cómo puede haber organización criminal si está demostrado que mi persona, con el presidente Pedro Castillo Terrones, ha sido netamente laboral? No estoy inmerso en su equipo de trabajo de Palacio de Gobierno. Mi designación como ministro no obedece a ningún favor político. Repito, no obedece a ningún favor político. Juan Silva nunca ha contestado sobre este documento, el retiro de 100.000 soles contantes y sonantes de las cuentas de su ex amigo Samir Villaverde y la transcripción oficial del audio, la entrega de esos 100.000 grandes. Los amigos de Tapusa han mandado, acá me han mandado un presente para usted, 100 grandes para usted. En vez de hablar de su maleta, hoy en TikTok regala varios absurdos. Dice que él firma resoluciones que nombran funcionarios, pero que, en realidad, él no los nombra. El ministro no designa o nombra a funcionarios. Firma la resolución que viene propuesta por la Oficina de Recursos Humanos, por asesoría jurídica. Y sentencia obviedades. Dice que él es pulcro porque no participó de licitaciones cuando era ministro. Quiero aclarar de que por principio personal y profesional, mi persona jamás ha participado en ninguna licitación pública del MTC ni de otra institución estatal. Mi responsabilidad como ministro de Transportes ha sido política, responsabilidad política. El TikTok de Silva burlándose de la justicia tiene sus respectivos hashtags y, por supuesto, el más delirante del plan. Pedro Castillo, presidente, MTC, restitución de Pedro Castillo. El TikTok de Silva solo se compara a la presentación de su coprocesado este miércoles. El líder de la banda, según la fiscalía, el expresidente Pedro Castillo. Ciudadano José Pedro Castillo Terrones, juráis por Dios y por los santos evangelios decir la verdad y solamente la verdad al declarar como testigo ante esta comisión investigadora. Señor presidente, permítame, a través de este espacio quisiera expresar mi profunda solidaridad. Señor Pedro Castillo Terrones, señor Pedro Castillo Terrones, estamos a su pedido. Vamos a, señor Pedro Castillo Terrones,
señor Pedro Castillo, por favor, vamos a mantener el orden en esta sesión. Estamos juramentando, señor Pedro Castillo Terrones. El caótico mundo de Pedro Castillo presentó a su primera abogada, la doctora Lizette Garrido, ex defensora del congresista expulsado y acusado por violación, Freddy Díaz. Mi defensa constituye el día de hoy el doctor Panchas y la doctora Lizette. Es tan caótico aquel mundo que la abogada no figuraba como activa en el CAL. La abogada que usted apersonó el día de ayer y que hoy está ratificando se encuentra inactiva de acuerdo a la revisión que se ha podido realizar ante el Colegio de Abogados. Su abogado de siempre, Pachas, aprovechó para quedarse con el cliente solito. Usted también se encuentra con su abogado defensor que ya ha sido apersonado en fecha anterior. Si usted confirma que podría participar de esta diligencia del señor abogado Pachas que vemos hoy en pantalla. Confirmo que solamente que Pachas no está habilitado. Sí, confirmado, presente. Pedro Castillo, en un hecho sui generis, es el único preso del Perú que quiere salir de la cárcel para declarar en el Congreso. He solicitado que esta audiencia señor, sea de carácter... Señor Pedro Castillo. Sea de carácter presencial. Señor Pedro Castillo Terrones, estamos en juramento, luego usted podrá hacer su pedido. Castillo y abogado aseguraron que, como les dijeron que tenían que comparecer ante la comisión y la comisión se desarrolla en el hemiciclo Porras Barnechea, entonces, ellos tienen que ir. En ningún lado aparece la palabra de manera virtual y dice comparecer junto con su abogado defensor el día 26 tampoco a la nueva clase. Señor, tampoco presencial. No dice la palabra virtual. Y acá dice, cabe resaltar que su comparecencia es obligatoria. Con esa viveza, Castillo quiere salir de la cárcel e ir a pasear al centro de Lima. Estamos queriendo ir y dar la respuesta. Como no les escribieron en el papel lo obvio, que era virtual porque el señor está preso, tiene, según ellos, que ser presencial. ¿Cuál es el problema que el señor José Castillo Terrones, mediante el principio de inmediación y delante de todo el Perú y delante de todo el Congreso, se someta al contrainterrogatorio de vuestra ilustre comisión? Castillo blandía el papel de su citación como su prueba de oro. Sonreía de su palomillada. Lo que se entiende es que están buscando el pretexto para que ustedes hoy no quieran nuevamente volver a declarar. Y hasta cuando le dieron la última oportunidad, murió en su absurda ley. Vamos a llamar por última vez al investigado Pedro Castillo para que tome el juramento. Señor Pedro Castillo Terrones, ¿juráis por Dios y por los santos evangelios decir la verdad y de igual manera responder las preguntas que le sean formuladas? Juraré presencialmente, señor presidente. Y así no contestó nada. La historia de Pedro y Juan, Juan y Pedro, uno preso, el otro prófugo, continuará. A ver, el señor Juan Silva no puede responder a la justicia a través de TikTok. El señor Juan Silva ni siquiera se encuentra en el país, de acuerdo a la última información que había trascendido. 327 días fugado. Si se siente tan tranquilo para lanzar estos discursos en TikTok, que venga y que le responda al fiscal. Y lo propio con el señor Castillo.
el que se quiere pasar de vivo a veces peca de tonto, o se quiere hacer el tonto, porque el señor Castillo sabe que está preso, ¿no? Y que cuando su abogado dice, pero acá no se ha especificado que sea presencial ni virtual, eso es una tontería. El señor Castillo está metido en prisión, porque así lo ha dispuesto un juez. Es obvio que tiene que comparecer a la comisión a través de la virtualidad. Y ahora sí, quiere jurar y quiere ir, cuando tantas veces fue invitado a la Fiscalía y al Congreso de la República y nunca se apareció, y más bien guardó silencio. Pero vamos a otros temas y presten mucha atención a esta denuncia. Víctor Torres Merino, repetimos el nombre, Víctor Torres Merino, se trata de una de las personas más cercanas a la Presidenta de la República, la señora Dina Boluarte, y a su hermano Nicanor. Es tan cercano que lo consideran un miembro más de la familia, un primo. Él participó activamente en la campaña electoral, ahora, sin embargo, está siendo investigado por una serie de contratos que se suscribieron con el MIDIS, cuando precisamente Boluarte era ministra de ese sector. Esta noche Panorama revela imágenes de las cámaras de seguridad al interior del Instituto Peruano del Deporte, donde se le ve a este personaje cómodamente ingresando y saliendo, como si se tratase de un funcionario más, algo que no es. El reportaje es de Alonso Dávila. El primo de Dina Boluarte en su reinado, el IPD. Estas son las pruebas que faltaban. Este hombre se llama Víctor Torres Merino, amigo íntimo y considerado primo de la presidenta Dina Boluarte. El actual presidente del Instituto Nacional del Deporte, Guido Flores, lo negó en todos los idiomas, pero esta noche las imágenes de las cámaras de seguridad de su propia institución lo desmienten. ¿Y por qué ingresa todos los días al IPD? Bueno, yo desconozco ese punto. Acá, a presidencia. Habría que verificar a qué área ha ido, ¿no? Desconozco. Y es por eso que le preguntamos, ¿qué papel tiene el señor Víctor Torres Merino en el IPD? Reitero, no tiene ningún compromiso laboral, no tiene ningún compromiso de gestión internamente. Panorama ha obtenido en exclusiva imágenes de las cámaras de seguridad del IPD. Víctor Torres Merino es apurimeño, amigo de Dina y sobre todo de su hermano Nicanor Boluarte, y es conocido como un primo de la familia Boluarte Segarra. Con la única persona que he tenido acercamiento de su entorno de la señora Dina Boluarte ha sido con su primo, bueno, se consideran primos, es el señor Víctor Torres. Torres Merino no tiene contrato, no es asesor, no es funcionario público, pero caminaba a cuerpo de rey como el verdadero jefe del IPD. Es que el señor Víctor Torres Merino sería el presidente en la sombra del IPD. No, definitivamente lo aseguro, no. En eso soy categórico. ¿Quién toma? Este es el hall del Instituto Peruano del Deporte. Era el 9 de febrero del 2023 y Guido Flores hacía su ingreso para asumir la presidencia de la institución. Detrás de él, con saco azul, ingresa Víctor Torres Merino, marcando territorio desde el día 1 de esta gestión. La última vez que usted vio al señor Víctor Torres fue ese 9 de febrero. No, después lo hemos visto en ocasiones. ¿Cuántas oportunidades? Sería difícil de mencionar, pero no han sido muchas. Uh-huh. Sí. No han sido muchas, han sido pocas. Sí, exacto. Entró desde el primer día con él, pero el presidente del IPD, Guido Flores Marchán, lo negó. Pero no han sido muchas. Sí. No han sido muchas, han sido pocas. Sí, exacto. Esa misma cámara de seguridad registra el ingreso del considerado primo de los Boluarte Segarra, casi a diario. Lo vemos solo, ingresando sin acercarse al módulo de recepción, directo a presionar el botón del ascensor y acudir a las oficinas.
pero también acompañado del presidente. Aquí no es necesario presionar el botón. Un trabajador retiene la puerta para que ingrese Guido Flores, el presidente, y Víctor Torres, el primo. Siempre ingresó sin dar explicaciones, saludando con confianza al personal y subiendo directamente a las oficinas. También lo hizo con ropa deportiva, acompañado de otro funcionario, contento como ingresando a su propia casa, a su propio reino. ¿Ese señor Víctor Torres tiene algún cargo acá en el IBD? Ninguno. Ninguno. ¿De confianza? ¿Alguna orden de servicio? Nada. Ninguno. Que alguien que no tiene cargo, que no tiene contrato, que no es funcionario, puede ser la sombra del presidente de la institución. Entra, va a la presidencia o participa en las decisiones o en la gestión propia sin tener un cargo, sin tener una orden de servicio o sin tener ningún título o nombramiento, está cometiendo el delito de usurpación de funciones, que se es sancionado penalmente. Más grave es revelado por esta otra cámara de seguridad. Lo que usted ve es el hall de ingreso a las oficinas de la presidencia del IPD. Aquí Víctor Torres Merino tampoco daba explicaciones en el módulo de recepción. E incluso los trabajadores colocaban sus credenciales en la máquina de control de acceso para que al primo de la presidenta Boluarte se le abran las puertas. ¿Y por qué ingresa todos los días al IPD? Bueno, yo desconozco ese punto. Acá a presidencia. Lo hace varias veces, con el mismo modus operandi. Hasta incluso lo saludan como si ya lo conocieran, como si su presencia en el IPD y en presidencia fuera de lo más habitual. 26 de marzo pasado, Panorama reveló la irregular presencia de Víctor Torres en el IPD. Ingresaba por la puerta grande, sin registro alguno. Nos quedamos cortos. Con usted no ha participado en una reunión, para tenerlo claro. No. Pero tiene la facultad de, ¿no?, de estar presente en una reunión que tiene presidencia del IPD. No. No, ninguna. Guido Flores Marchán, a un presidente del Instituto Peruano del Deporte, mintió abiertamente. Aseguró que Víctor Flores no tenía poder ni influencia en el IPD, pero estas imágenes acreditan que desde el día 1 entró a tomar riendas de esta institución. Digamos, a primera vista salta el de usurpación de funciones. También el de omisión de funciones por parte del jefe, ¿no es cierto? Y algunas otras autoridades más que permiten que ese señor entre como Pedro por su casa. Pero yo creo que lo importante es analizar qué está haciendo ese señor ahí con el jefe. Eso es lo que hay que analizar, que seguramente ya la fiscalía o alguna otra investigación lo encontrará. Torres Merino es actualmente investigado por la fiscalía por sus contratos en el MIDIS de Dina Boluarte. Ahora tendría que responder por su presencia en otra institución del Estado, donde tuvo un reino en la sombra. Bueno, la pregunta está planteada y ha quedado ya pendiente, ¿no? Pendiente la respuesta acerca del extraño poder que tiene Torres Merino en el Estado. El jefe del IPD ha dicho que el señor no tiene nada que ver, pero no es una verdad, por lo menos no es una verdad completa. Cuando se le entrevistó acerca de la presencia de Torres Merino en su institución, él, como si nada pasara, dice que no, que una vez lo niega, pero ahí están las imágenes que acaba de mostrar Alonso, ¿no? ¿En qué quedan esas imágenes? Queremos una respuesta clara, pero sobre todo que nos diga qué función cumple este señor que se pasea, ustedes lo han visto ingresar incluso a los ambientes de presidencia en el Instituto Peruano del Deporte. Vamos ahora con otra investigación exclusiva de Panorama. Atención, el flamante ministro de Trabajo, estamos hablando de Antonio Varela Bojórquez, tiene un asunto delicado por aclarar, uno más. Hablamos de su tesis de doctorado, nada menos, la tesis doctoral, en la que, como usted verá a continuación, habría evidentes plagios.
una práctica que se ha ido normalizando entre quienes son designados en altos cargos del gobierno. La exclusiva esta vez es de José Luis Leiva y Cristian Loaiza. Un ministro del nuevo gabinete al descubierto. Señor Antonio Fernando Varela Bojórquez, ¿jura usted por Dios y la patria desempeñar leal y fielmente, sin cometer actos de corrupción, el cargo de ministro de Estado en el despacho de Trabajo y Promoción de Empleo que le confío? Con el diálogo social como norte y la formalidad laboral como resultado, sí, juro. Los vicios del gobierno castillista se repiten otra vez. Como antes, antecedentes y honestidad sí importan. Panorama ha encontrado el peor demérito en la trayectoria de un alto funcionario, hoy designado como titular del Ministerio de Trabajo. Tesis doctoral con plagio. Esta es la investigación publicada en 2020 por el recién nombrado ministro de Trabajo, Antonio Varela. Su tesis fue procesada por el programa antiplagio Turnitin. Este fue el resultado inicial, marcador en rojo, 54% de índice de similitud. El ministro de Trabajo copió títulos, párrafos enteros sin citar, páginas completas ininterrumpidas de otros autores para conseguir así su máximo grado académico, su doctorado. En la tesis del ministro de Trabajo hay párrafos enteros copiados y pegados. ¿Qué es esto? Es plagio. Cada vez que hay un texto que no tiene una cita, ya se puede considerar plagio. Más aún si el texto es idéntico al texto original. Sin una cita es un plagio al 100%. Echando mano de textos anteriores a la publicación de su tesis, el ministro de Trabajo se copió de su ex jefe, también de un reconocido académico y ex funcionario. No se salvó ni el actual presidente del Poder Judicial. Observe, arriba el texto original del presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, publicado en 2013, 7 años atrás. Abajo, la tesis doctoral del ministro, presentada en 2020. Esta disposición pretende establecer el número de trabajadores que deberán conformar la comisión negociadora, coma, sin embargo, coma. Su redacción es confusa. ¿Cómo? Panorama se comunicó con el ministro Antonio Varela. A través de un asesor le solicitamos una entrevista. Le enviamos las páginas de su tesis que años antes habían sido escritas tal cual por otros autores. El asesor respondió con este documento de Excel en el que el ministro muestra las citas de los autores copiados. Quien sí habla es una de sus víctimas, el catedrático Pedro Grandes Castro. Y acabo de constatar, desde cierta parte ha cortado y ha puesto todo, ¿no? Incluso sin mucha coherencia con lo que ha escrito antes, pero es la copia tal cual, ¿no? En la academia, en la universidad, estos son... Para nosotros, estos son los hechos de corrupción en la academia, ¿no? Todos los detalles esta noche en Panorama. Esta es la tesis del ministro de Trabajo, Antonio Varela. La negociación colectiva laboral en el sector público, los procedimientos arbitrales económicos y su garantía al principio de equilibrio presupuestal. Fue publicada en 2020. Con ella obtuvo su grado de doctorado en la Universidad San Martín de Porres. Es de acceso público. Está oleada y sacramentada en el repositorio de dicha universidad y en el Registro Nacional de Trabajos de Investigación, RENATI. La tesis doctoral fue analizada
mediante el programa antiplagio Turnitin. Este fue el resultado inicial. Bueno, acá el software nos indica que hay un 54% de similitud. Un 54%, digamos, ¿qué significa dentro del ámbito del análisis académico? Significa que este manuscrito debe ser evaluado y es muy probable que no pase siquiera a la revisión por el jurado y mucho menos a un repositorio institucional. Panorama, junto con dos investigadores, ha podido identificar párrafos enteros sin cita alguna, planchones de copia y pega, indiscriminado y sin interrupción. En total, mínimamente hay 27 páginas completas, escritas tal cual por otros autores, varios años antes de que el ministro se reciba como doctor en Derecho en 2020. Acá vemos una forma constante de copiar y pegar información, en muchos casos sin citar. Esto es plagio. Está apropiándose de las ideas de su autor y eso es plagio. Según el investigador, plagio evidente. El ministro de Trabajo, todo indica, se valió de algunas malas mañas académicas para no dejar rastro de su copia y pega. 1. El ministro borrador. En el 2009, el catedrático Pedro Grandes escribió: "No obstante, esta argumentación resultó ser transitoria, punto, en la sentencia 045-2004-AI, el tribunal se decide por incluir dentro de la estructura del test de proporcionalidad el análisis de razonabilidad, punto. El contexto es el análisis de una ley a la que se le imputa un tratamiento discriminatorio y aquí agrega un 48 como pie de página. Y atentos que el ministro en su tesis del 2020 copia lo mismo. No obstante, esta argumentación resultó sin tilde ser transitoria, punto. En la sentencia 045-2004-AI, el tribunal se decide por incluir dentro de la estructura del test de proporcionalidad el análisis de razonabilidad, punto. El contexto, es el análisis de una ley a la que se le imputa un tratamiento discriminatorio. Y observen aquí, tratándose de cuidar de algún error que lo delate, muy vivo él, el ministro suprime el 48 que indicaba un pie de página. Es decir, borró la huella de originalidad y se atribuyó como suyo un texto ajeno. Panorama se comunicó con el verdadero autor. Se trata de nada menos que de Pedro Grandes Castro, quien en el 2009 escribió el principio de proporcionalidad en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional peruano. Con este texto, el ministro de Trabajo llenó 11 páginas al hilo en su tesis, bochornosas 11 páginas de golpe, un planchazo desde la página 93 hasta la 104. Lo que hemos encontrado es un plagio literal del trabajo de Pedro Grandes, un trabajo que fue publicado en el 2009 y en la tesis del ministro de Trabajo se copia textualmente las ideas, incluso se copia las citas que en su momento Pedro Grandes hizo sobre la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Pedro Grandes Castro es catedrático, asesor de tesis en universidades públicas y privadas. Ha sido asesor del Tribunal Constitucional, director ejecutivo del Centro de Estudios Constitucionales. Vía WhatsApp le enviamos las páginas que el ministro le copió. Y acabo de constatar, desde cierta parte ha cortado y ha puesto todo, ¿no? Uh-huh. Incluso sin mucha coherencia con lo que ha escrito antes, pero es la copia tal cual. En la academia, en la universidad, estos son
Para nosotros estos son los hechos de corrupción en la academia, ¿no? Así como vemos en el espacio público cómo se corrompe y se hace las cosas mal, pues en la academia eso es. La corrupción es piratear ideas, robar ideas, ¿no? No consignar la fuente. Es un trabajo que no vale la pena llamarse tesis doctoral, ¿no? Pero hay más. 2. Copiando al ex jefe. Fernando Elías Mantero fue un reconocido abogado laboralista, hoy fallecido. Fundó el estudio Elías Mantero Abogados, en donde el ministro de Trabajo, Antonio Varela, era socio principal. En su tesis aparecen párrafos completos, 5 páginas completas copiadas y pegadas del libro de su ex jefe sin cita. Estamos en la página 11 de la tesis del ministro de Trabajo. Vamos a copiar todo este párrafo y lo vamos a pegar en Google Books. Como ven, el mismo párrafo nos aparece aquí. Pertenece a la página 22 del texto El procedimiento de negociación colectiva, cuyo autor es Fernando Elías Mantero y el año de publicación es 1980, es decir, 43 años antes que la publicación de la tesis del ministro. Si seguimos copiando los párrafos siguientes, el resultado será el mismo. Copia y pega. El mismo texto, el mismo autor, el mismo año. Copia y pega. El ministro de Trabajo podría decir que después de copiar y pegar páginas enteras, por lo menos solamente en 2 párrafos, sí dio crédito a su ex jefe como autor, como se ve aquí, utilizando unos paréntesis. Incluso podría decir que Fernando Elías Mantero aparece en las referencias bibliográficas. Sin embargo, un verdadero trabajo de investigación no admite bromas. En esa bibliografía o referencias, fuentes de información, el ministro coloca la fuente de donde copió y pegó. ¿Eso salva el copy y pega que hemos encontrado en su tesis? No, porque si bien se coloca en las referencias de dónde provino el texto debe ser escrito de novo, desde cero y de manera original por el estudiante. No es aceptable que un manuscrito como este llegue a una sustentación. Ni el presidente del Poder Judicial se salva de esta tesis doctoral. 3. Copiando al presidente del PJ. Javier Arévalo Vela es el nuevo presidente del Poder Judicial. En 2013 escribió las relaciones colectivas de trabajo en la Ley del Servicio Civil. Años después, el ministro Varela solo haría el trabajo de copiarse de este texto para llenar su tesis doctoral. En 2013, el hoy presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, escribió esta interpretación. Se desprende con claridad del texto de la norma transcrita que no se considera la posibilidad de solicitar la mejora de compensaciones de carácter económico. 7 años después, el ministro de Trabajo copió lo mismo en su tesis de doctorado. Se desprende con claridad del texto de la norma transcrita que no se considera la posibilidad de solicitar la mejora de compensaciones de carácter económico, párrafos igualitos, copia y pega. El ministro de Trabajo le copió al hoy presidente del Poder Judicial. Se considera un plagio en este caso cuando uno observa que se utilizan las mismas palabras, el mismo orden de ideas, la misma estructura para plantear una serie de argumentos. No hay mucho que discutir. No es uno de estos plagios en los que uno trata de esconder el plagio, sino que más bien es el texto A
se traspasa al texto E. Un copia y pega evidente al estilo del gobierno anterior, en donde no pasaba nada, en donde no importaba la honestidad intelectual. A ver, José Luis Leiva no solamente ha leído la tesis del ministro, sino que además ha consultado, entre otros, con el doctor Pedro Grandes sobre este tema. Y el propio Grandes dice que reconoce que hay un plagio de su trabajo. El ministro nos ha enviado un comunicado o ha hecho público un comunicado en el que nuevamente niega que haya algún tipo de plagio en su tesis de doctorado. Y dice en el punto 5, ante mi pedido cursado al periodista me hicieron llegar las páginas de la tesis en las que se comprobaría el plagio académico de dos autores nacionales. Yo lo envié o le envié un cuadro detallado en el cual se desvirtúa cada imputación. El ministro se refiere a estos cuadros en Excel, ¿correcto? Estos son los cuadros en Excel que nos ha enviado Antonio Varela, ministro de Trabajo. Pero, a ver, cuando uno analiza el detalle, y ya lo ha contado en su nota, José Luis, claramente, él cita la cita del plagiado. A ver si me entienden. Este es el texto original de Pedro Grandes, y él se basa en otros autores, entonces cita a otros autores. El ministro ha copiado del artículo de Pedro Grandes 11 años después el párrafo incluyendo la cita. Entonces él dice que ahí está la cita y que es más, y que en su bibliografía está Pedro Grandes, como si pudiera considerarlo. La bibliografía es un texto que uno estudia y a partir del cual hace un análisis que es propio. Ese análisis propio es el que va en la tesis, no va con punto y coma. Y menos con la cita, como si él hubiera leído el texto. El que leyó fue Pedro Grandes, no el ministro. Y cuando un alumno en la universidad hace una cosa como esta, se le expulsa. Se le expulsa. ¿Qué podemos esperar de un ministro de Estado que ha plagiado una tesis de doctorado? Ahí está la pregunta para el presidente del Consejo de Ministros y para el propio y flamante ministro de Trabajo, Antonio Varela. ¿Qué haría usted con un alumno que le copia en un trabajo? Ministro. Muy bien, vamos a dejarlo por ahí y vamos a conversar de inmediato con Omar Castro de CPI, que nos ha traído los resultados de una última encuesta muy interesante que habla de la popularidad de la presidenta del Congreso. En fin, vean ustedes, Omar, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Panorama esta noche. ¿Cómo estás, Mávila? Buenas noches, gracias por la invitación. A ver, vayamos a ver cómo está considerada la presidenta, cómo avanza o retrocede su aprobación. Tenemos un primer cuadro. Aprueba 16.2%, desaprueba 76.9%. No saben, opina 6.9%. ¿Está jalada la presidenta? Sí, está jalada y hay un aumento respecto a la medición que hicimos en marzo. En el total Perú, a nivel nacional, hay un aumento casi del 5% en la desaprobación y una disminución en 4 puntos porcentuales, de 20 a 16 en la aprobación. En Lima, la desaprobación ha crecido en un mes, entre marzo y abril, 10 puntos porcentuales. La desaprobación pasó de 59 a 69 puntos porcentuales. A ver, mientras pasamos al siguiente cuadro, coméntanos por qué crees que esto ha ocurrido, si es que alguno de los encuestados ha respondido las razones. Vamos al cuadro 2, mientras tanto. A ver, ahí está la evolución, ¿correcto? Nivel de aprobación de la gestión de la presidenta Dina Boluarte, y se confirma lo que tú nos decías, la aprobación disminuye, la desaprobación, que son las columnas rojas, se incrementa. ¿Por qué crees que esto ha ocurrido? Bueno, definitivamente... ¿Desgaste natural? Sí, hay un desgaste. Las protestas originaron un desgaste en el Poder Ejecutivo, en la presidenta. La situación también de los desastres naturales, los huaicos, las lluvias que hubieron... Y la respuesta por parte del Ejecutivo no fue la esperada por la población. También asuntos de gestión, entonces directamente vinculados a la operatividad misma de la gestión. Es correcto que le correspondía netamente a ellas y al Consejo de Ministros. Y bueno, también hay un descontento generalizado en torno a la clase política, a sus dirigentes, a los poderes del Estado. Vamos a Lima para ver precisamente lo que nos acabas de explicar. Esto es lo que sucede con la aprobación de la presidenta Boluarte en Lima Metropolitana. Hay un salto muy importante, fíjense ustedes, enero 59.2 a marzo como que mantuvo, ¿no? Podríamos decir, estaba dentro del margen de error, pero ya en abril, en el último mes, hay un salto importante, el 69.2% de desaprobación.
y Lima, que ha sido siempre, digamos, a ver, no digo condescendiente, pero que ha tratado de mantener la estabilidad democrática después de todo el asunto de Castillo, sin embargo, ya siente que la presidenta no está dando la talla. Es correcto, Mávila. Acá hay que tomar este asunto con pinzas porque que crezca 10 puntos porcentuales en la desaprobación nos lleva a pensar en realidad qué es lo que está ocurriendo con la gestión. Porque finalmente Lima durante mucho tiempo, durante muchos meses, desde que asumió el presidente Castillo, quiso que el presidente Castillo no continuase más en la presidencia de la República. Y la opción era que Boluarte... Y la opción era o la sucesión constitucional de Dina Boluarte, o bueno, que asumiera el presidente del Congreso. En este caso podría haberle tenido más paciencia, sin embargo Lima hoy está preocupándose por los problemas de gestión. Es demasiado rápido en realidad este declive en realidad en la aprobación de la presidenta. Vayamos al siguiente cuadro mientras tanto. Sí. Y esto yo creo que también de alguna manera comienzan a existir cuestionamientos por cómo asumió la presidenta y el deseo de la mayoría del país en que debería dar un paso al costado. Solicitan la renuncia de la presidenta. Veamos qué pasa con el Congreso. También hay resultados del Congreso de la República. En cuanto al Congreso, ¿usted aprueba o desaprueba la gestión que viene realizando hasta el momento? Aprueba 6.9, desaprueba 89.3. Prácticamente los mismos números de hace un mes. Aquí no ha habido mayor cambio. En marzo era 90.2% la desaprobación y ahora es 89.3, 0.9% de diferencia en realidad entre uno u otro mes. Y la aprobación es que de 6.5 a 6.9. Que baje el 6.9 es un poco complicado. Sin embargo, acá otra vez hay que poner el foco en Lima, donde la desaprobación sí crece 2 puntos porcentuales, de 84.6 pasa 86.6, y en provincias más bien disminuye la desaprobación del Congreso. Pero Lima sí considera ahora que la desaprobación es mayor. A ver, ¿qué pasa con el señor Pedro Castillo? ¿Qué diría respecto a cómo dejó de ser presidente del Perú? Dice el expresidente Castillo, propició un golpe de Estado, 49.4%. Un 50%. El Congreso de la República vacó al expresidente, 33.7%, que tampoco es poco, ¿ah? Se dio un golpe de Estado contra el presidente Pedro Castillo, 13.2%. Si sumamos el segundo y el tercero, ¿no? Podríamos decir que hay opiniones divididas, mitad y mitad. Sí, otra vez vemos un país, una vez más, vemos un país polarizado en la forma de pensar y cómo concebir en realidad estos movimientos políticos que se dieron a finales del año pasado. 50% del país considera que el mismo presidente Castillo dio un golpe de Estado al querer disolver el Congreso. La otra mitad es correcto. La otra mitad piensa que el presidente Castillo fue vacado. Que fue, claro, lo vacaron. Entre el Congreso y, bueno, que se le dio un golpe de Estado a él. Tenemos otro cuadro más, vamos con el siguiente. A ver, el adelanto de elecciones planteado por Dina Boluarte, ¿en qué fecha sería más conveniente? Este año, 2023, 48.7, es un montón. Abril del 2024, 26.6. Noviembre del 24, 8.9. 2026, que termine, 10.7. Otras fechas, 2. Todavía la gente quiere adelanto, ¿eh? Y adelanto es pronto, ya sea 2023 o 2024. Hay un 50% que claramente quiere que las elecciones se den este año. Claro, puede haber imposibilidades en las formas. Y eso es a nivel nacional, ¿correcto? Esto es a nivel nacional. Lo claro es, vuelvo a repetir, que todas estas respuestas se interpretan desde la insatisfacción con la clase política del país, en realidad la desesperanza que existe en las personas y la no confianza en realidad en el futuro que nos puede brindar tanto este Ejecutivo como el Legislativo. Vamos con más resultados, a ver qué es lo que tenemos a continuación. Última encuesta de CPI. ¿Está a favor o en contra que se convoque a una asamblea constituyente? A favor 34.9, en contra 53.7, no precisa 11.3. Creo que esto se mantiene y que va ganando incluso ya el argumento de que no es necesario cambiar la Constitución para hacer reformas o mejorar la gestión de los gobernantes, ¿no? Estas preguntas las hemos hecho antes, Mávila, y hay una diferencia entre el hecho de convocar una asamblea constituyente y el deseo de muchas personas de hacer reformas constitucionales que normalmente se hacen. Pero sí entendemos e interpretamos que las personas, la población, está en contra de convocar una asamblea constituyente porque finalmente en la asamblea constituyente se continúa siendo un congreso, continúa siendo constituyentes, congresistas constituyentes, los que van a estar de alguna manera claro, dando, y quien no entendía dándonos primero una pero carta magna. ¿Qué era una asamblea constituyente? Con el tiempo ya ha ido comprendiendo las sí, implicancias. Sí, es de correcto eso. Porque mucha gente no entendía en realidad cuál ya iba a ser la función de una asamblea constituyente. A ver, vayamos al siguiente cuadro que tenemos.
¿Qué personaje público de cualquier actividad considera que podría ser un buen presidente para el Perú? En cabeza, Rafael López Aliaga con 9.1, ¿no? El alcalde de Lima, Keiko Fujimori sigue con 6.3, Santiago Humala 5.8, Hernando de Soto 5.6, Pedro Castillo todavía, hay quienes creen que puede ser 4.1, Aníbal Torres 2.7, ¿tenemos más? Verónica Mendoza, 2.6, ha perdido mucho capital político. Francisco Sagasti también, 2.2. Lescano, 1.8. Otros, 5.8. Ninguno, 18.3, no precisa 35.7. Lo importante es decir que hay un 53% del país que no refiere el nombre de ninguno de los candidatos. Y esto es porque si vemos que está Rafael López Aliaga, Keiko Fujimori, Antauro Humala, Hernando de Soto, Pedro Castillo... Estamos hablando de los mismos actores políticos de siempre. Los mismos actores, no han surgido nuevos liderazgos. Entonces, no hay nuevos liderazgos, hay una responsabilidad también bastante grande de parte de los partidos políticos de no ofrecer a la población nuevos líderes o una opción distinta a la que ya vinimos eligiendo de hace muchos años. De acuerdo, de acuerdo. Muchísimas gracias, Omar, gracias por estar con nosotros esta noche y ofrecernos esta información, que es, ahí está la ficha técnica, está en la pantalla, esta última encuesta de CPI, con más o menos 2.8 de margen de error. Gracias nuevamente. Gracias a ustedes. Muy bien, y nosotros antes de ir a la pausa vamos a dar a conocer una información de la Presidencia de la República. Esto es lo que se ha publicado en la cuenta, me parece, de Twitter de la Presidencia, que tiene que ver con el informe que propalamos sobre este amigo cercano, casi primo, digamos, que se mueve a sus anchas en el Instituto Peruano del Deporte. Tenemos aquí un comunicado de la Presidencia de la República que dice lo siguiente, que se rechaza rotundamente las afirmaciones realizadas en las que se sostiene que el señor Víctor Torres Merino es primo de la señora. Ojo, no hemos dicho que sea primo carnal, ¿no? Hemos dicho que es casi, se le considera miembro de la familia. La señora Presidente no tiene ningún vínculo de consanguinidad, eso queda claro en el reportaje también. Y respecto a los contratos a los que el programa hace mención, es necesario aclarar que la entonces ministra no tuvo participación en la contratación de bienes y servicios del ministerio en su momento. Muy bien, ese es el comunicado que, y agradecen su difusión, estamos cumpliendo con ello. Nosotros aquí vamos a la pausa. Vamos a la pausa, pero vamos a regresar con imágenes que ustedes no pueden dejar de ver. Luis Vargas ingresó a dos de los penales que hoy por hoy albergan a los delincuentes más peligrosos de nuestro país. Vamos a regresar con esas imágenes y también con una nota sobre los vecinos. A ver, la palabra era frescos, creo que es... ¿No? No, no, vamos con lo de Chayapalca y el informe de Luis Vargas y la pausa. Regresamos. La mañana estamos a 14 grados bajo cero, alias Mamut y Armando ya están en sus celdas respectivas, monitoreados por el personal del INPE. Así será la nueva vida de los peligrosos Mamut y Armando, rodeado de gélidos barrotes, de tipo sin rostro y de una soledad absoluta. Aquí es donde van a parar estos dos tipos peligrosos acusados de ordenar los últimos atentados en las dos casas de seguridad rivales en la zona de Santa Beatriz para tomar la plaza de Rizo.
a dos de los penales donde se encuentran los más peligrosos delincuentes. Hablamos, por ejemplo, de alias Mamut y de alias Armando, que fueron trasladados por disposición del INPE desde el penal de Piedras Gordas hasta Chayapalca. Nuestros compañeros Luis Vargas y Jimmy Rodríguez fueron testigos de primera mano y este es su reportaje con imágenes que los sorprenderán. 11:30 de la noche nos encontramos en el penal de máxima seguridad de Piedras Gordas junto al grupo de operaciones especiales del INPE, GOES. Se va a realizar el traslado de dos capos, de dos cabecillas de las bandas criminales. Hablamos de alias Mamut y Armando. Están sindicado a ti como el autor intelectual de los ataques a las casas en Santa Beatriz. Afuera está el abogado mío con el fiscal, pregúntale a él. Los dos reos más temidos y sanguinarios en su especialidad cambian de hogar. Esos audios donde tú amenazas a la banda que ha tomado la plaza de Rizo en matarlo, en picarlo. No amenazco a nadie, yo no amenazco a nadie, yo no, ellos me conocen a mí que yo no lo amenazco, yo actúo. Yo no lo amenazco, yo actúo. Video exclusivo. Una lluvia de balas nunca antes vista en pleno Santa Beatriz. Tenías 8 distritos controlados de cobro de cupos, extorsión a trabajadoras sexuales. No tenía 8, tenía 20. A pesar de estar en un penal de máxima seguridad, este par se las ingenió no precisamente para meditar. Cuando yo te ubique, ya agarre, no quiero lloradera, no quiero chiste, pero ya piqué en pedacitico. Punto de unirte con Armando para tomar la plaza de Rizo a punta de bala, de muerte, de sangre. Sé lo que mato, lo mato soy yo. Yo no mando a matar a nadie. No es una requisa normal. En realidad, es un traslado mantenido en ultra secreto. Hoy no dormirán más en sus cálidas celdas. Estoy preso y estoy pagando para irme esta misma semana para la calle. Para que tú veas quién soy yo. Tú te ufanas en los audios que ya pagaste para salir en libertad. Yo siempre he pagado para salir en libertad. Siempre he pagado para salir en libertad. ¿Y esta vez crees que también va a suceder lo mismo? Que sea lo que Dios lo permita. Son las 5 de la mañana. Estamos a 14 grados bajo cero. Alias Mamut y Armando ya están en sus celdas respectivas, monitoreados por el personal del INPE. Este será su nuevo hogar, la prisión de máxima seguridad de Chayapalca. Así será la nueva vida de los peligrosos Mamut y Armando, rodeado de gélidos barrotes, de tipo sin rostro y de una soledad absoluta. Aquí es donde van a parar estos dos tipos peligrosos, acusados de ordenar los últimos atentados en las dos casas de seguridad rivales en la zona de Santa Beatriz, para tomar la plaza de Rizo. A una sola voz, el personal GOES, Grupo de Operaciones Especiales, van rumbo al penal de máxima seguridad de Piedras Gordas. Nos piden silencio absoluto para que los internos no se enteren de este operativo. Es sorpresa total. ¡Puerto! ¡En la bola!
pesar de hacer el mínimo ruido posible, los centinelas de cada pabellón sí logran sentir los pasos. Y empiezan a gritar para que todos los presos desaparezcan todo objeto ilícito posible, incluido los celulares. Nombre completo. Alfonso Prieto Materano. Ahí te lo voy a dar, déjalo ahí. Déjalo ahí. Mantén tus manos arriba. ¿Y tú crees que yo tengo miedo? No, no. Psst. No tengo miedo ni para donde me manden ni para donde nada. Pero solo no me voy a ir, estoy súper seguro de eso. Mamut es rápido de ideas para intimidar. Según la policía, es un peso pesado de la trata de personas, cobro de cupos a trabajadoras sexuales y del sicariato. Según la División de Homicidios de la Dirincri, dominaba toda la zona norte de Lima a punta de plomo. ¿Por qué crees que el INPE te está trasladando? Bueno, pues le dio la gana. ¿Tú eres inocente? Yo sí, soy inocente de todo lo que se me acusa. Estar tras las rejas parece no haberle hecho ni cosquillas. Según la policía, el objetivo de este delincuente era tomar la plaza más importante de la prostitución en la capital, cueste lo que cueste. Cuando yo te ubique, ya agarre, no quiero lloradera, no quiero chiste, pero ya pica en pedacitico. Hay unos audios donde sale tu voz ordenando. En la calle estoy, tengo demasiado problema. A la gente del PHS, que está ahorita posicionada en Rizo. Sí lo conozco y sí estamos en problemas. Para mover sus fichas criminales, Mamut tendría que aliarse. La fusión criminal apunta a este hombre, José Ángel Ortega Padrón, alias Armando, capturado hace 5 meses y considerado por la policía como cabecilla de los gallegos del tren de Aragua en nuestro país. El grupo de operaciones especiales realiza una revisión minuciosa a cada interno, incluso en la boca. Tenemos a este sujeto que está de espaldas. Armando tenía una vida de lujo. Vivía en un exclusivo departamento en Miraflores. La extorsión a las trabajadoras sexuales le rendía para complacer sus más preciados gustos. Vivías en Miraflores, se halló 40 mil soles, 40 pares de zapatillas, joyas. ¿Aún sigues en ese negocio? La prisión no le ha quitado esos gustos. Vestido de ropa de marca, de pies a cabeza. Lo que llamó más la atención son sus exclusivas zapatillas Armani. ¿Sabes a dónde estamos yendo? ¿Tampoco te interesa? La semana pasada ingresamos a las celdas de los privados de libertad, que ahora han sido materia de grabación, y encontramos celulares. Andamos en velocidad, andamos matando gente, ¿estás clara? De manera paralela, se hizo un reportaje que revelaba que habían estado haciendo uso de esos aparatos. El INPE, en 3 o 4 días, de inmediato actúa. Sus propias acciones fueron motivo suficiente para llevarlos a la prisión a la que ningún preso quiere ir.
la temida Chayapalca. Mamut, tu nuevo hogar, Chayapalca. No sea yo. ¿Agradeces que estés acá? Igual estoy preso, donde sea estoy preso. Apenas pisaron, les cambió el rostro por completo y empezaron a temblar. Aquí los reciben puros encapuchados, con armas y con un carácter de temer. En Chayapalca, hasta el más duro de los duros de Lampa se quiebra. Nombre completo, grita fuerte. Héctor Alfonso Prieto Monterano. Nacionalidad. Venezolana. Delito. Banda organizada. A condición de los internos, que es de alta peligrosidad y de seguridad nacional, el acceso a la visita es limitado, el acceso a los patios es limitado y el tratamiento es continuo durante 24 horas al día, los 7 días de la semana. A pesar de las contundentes pruebas, el cinismo de este par sorprende. Los audios que salen de Piedras Gordas, donde tú, Mamut, amenazas con matar y picar a miembros de bandas rivales. Porque allá, ¿con qué teléfono? Si allá no hay teléfono, pues. Las situaciones son graves. Te habrías unido con Mamut para tomar la plaza de la prostitución, cobro de cupos, trabajadoras sexuales en la zona de Rizo. Lo que te iba a decir algo, sé que la palabra de uno no vale. Un paseo previo con la cabeza gacha por las instalaciones para que pierdan el rumbo y no puedan ubicarse. Esto es parte de la bienvenida y del protocolo de ingreso. Tras la revisión del médico, todo favorable, les toca dirigirse a sus nuevas celdas. Alias Armando y alias Mamut estarán en estas celdas 24/7, monitoreados constantemente por el personal del INPE. No tienen derecho a visita, no tienen derecho a salida al patio. 30 días vigilados. Lo que a ellos les afecta más es separarlo de su entorno. Van a estar bien lejos de familiares y amigos. El hermoso cielo de la Sierra Tacneña ilumina el paso marcial de los efectivos del INPE. Ahora tienen nuevos inquilinos sumamente peligrosos que no les permitirán ni pestañear. La policía ya hizo su trabajo. El INPE los ha llevado al fin del mundo. El Ministerio Público y el Poder Judicial tienen la llave para que ellos nunca salgan de aquí. El sonido de las rejas será su único despertador de Mamut y Armando. El reportaje de Luis Vargas y Jimmy Rodríguez. Vamos a la pausa y regresamos en Panorama.
Muy bien, muchísimas gracias por acompañarnos. Hemos llegado al final de Panorama, pero les recordamos que ustedes tienen en pantalla un código QR a través del cual pueden acceder a material especial y suscribirse a nuestro canal de YouTube. También el correo que aparece en pantalla está ahí para poder recibir sus denuncias. Escríbanos, por favor, a la dirección panorama@panamericana.pe. Muchísimas gracias de nuevo y que tengan muy buenas noches. Panamericana.